Let's start with the word in the book of John, chapter 19. El libro de Juan, capítulo 19. Versículo 26 y 27. Verse 26 and 27. I'm going to read first in English and then I'll read in Spanish after. Voy a leer primeramente en inglés y entonces en español. When everyone has it, say amen. Cuando tenga, diga amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her to his own home. En español dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, "Mujer, he aquí tu hijo." Después dijo al discípulo, "He ahí tu madre." Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. To begin, para comenzar, in preparation of this message, en preparación a este mensaje, I found myself, yo me encontré, seeing this in the eyes of John, mirando esto en los ojos de Juan. I was in the shower, yo estaba bañándome en la ducha, and I was talking to myself, I do that, y yo me estaba hablando yo mismo, yo hago eso. And it came to my heart, y me vino a mi corazón, look at it in the eyes of John, míralo a través de los ojos de Juan. But at the same time, pero a la misma vez, look at Mary, mira María, and look at the kind of person she was, y mira la tipa de persona que ella era, not just the mother of our Savior, no solamente la madre de nuestro Salvador, but the daughter of God, pero la hija de Dios. So let's put ourselves to begin. Let's put ourselves in Mary and John's place. Para comenzar, vamos a ponernos en los pies de Juan y María. You guys with me so far? ¿Están conmigo hasta este punto? Okay, okay. Okay, está bien. I get nervous. Me pongo nervioso. These were two people, Mary and John. These were two people. Esto eran dos gentes that loved Christ with all their hearts. Que amaban a Cristo con todo su corazón. And at that moment, y en ese momento, they were watching. Ellos estaban viendo their beloved, su amado, on the cross, en la cruz, dying right in front of them, muriendo en frente de ellos. Now let's remember, ahora vamos a recordarnos, they were human just like us. Ellos eran seres humanos como nosotros. So picture yourselves in their shoes. So imagínate usted en sus zapatos. You see somebody you love so much. Tú mira a alguien que tú amas tanto. On that cross. En esa cruz. Dying in front of you. Muriendo en frente de ti. Obviously, you're going to have a broken heart. Obviamente, va a tener un corazón rompido. You're going to be sad. Va a estar triste. You're going to have this sorrow that's so deep. Va a tener una angustia que es tan grande. And I'm sure that 100 of the percent of people here. Y yo estoy seguro que 100% de las personas aquí. Do not enjoy seeing a loved one die. No disfrutan ver un ser querido a morir. However, pero aún así, Jesus, Jesús, in the midst of his pain and suffering, en medio de su dolor y sufrimiento, he looks down, él pudo ver abajo, looks at his mom, mira su madre, and says, "Behold your son." Y dije, aquí está tu hijo. Then he looks at John, entonces mira a Juan, and he says, "This is your mother." Y dice, aquí es tu madre. At that moment, Jesus was telling them something profound. En ese momento, Jesús estaba diciendo algo profundo. And it wasn't just to them, but it was to also us of the later generation. Y no era solamente a ellos, pero también a nosotros en la generación que ha de venir. He was telling them something that was very important. Él estaba diciendo algo que era muy importante. Something that should be lived in our lives. Algo que debería de ser vivido en nuestras vidas. What is that? ¿Cuál es eso? What was he telling them? ¿Qué es lo que lo estaba diciendo? Before I can answer that, antes que contesto eso, let's talk about who John and Mary were. Vamos a hablar primeramente de quién era Juan y quién era María. I'll start with John. Vamos a hablar primeramente de Juan. John Juan
was the beloved disciple. Era el discípulo amado. He did everything he possibly could. Él hacía todo posiblemente lo que podía hacer. To stay close to Christ. Para estar cerca a Cristo. He wanted to be very, very close to him. Él quería estar muy cerca a él. He didn't want to be anywhere else. Él no quería estar en ninguna otra parte. And one occasion he was leaning on Jesus' shoulder. En una ocasión estaba recostando en el hombro de Cristo. And what's profound for me is that there's a chance that he could have heard Jesus' heartbeat. Y lo que es profundo para mí que había un chance que podía escuchar la palpitar del corazón de Jesús. That to me means a lot. Y para mí eso significa mucho. Can you imagine that you're that person? ¿Te puedes imaginar que tú eres esa persona? You're leaning on the Jesus Christ. Tú estás recostado en el Jesús Cristo. You could hear his heartbeat. Porque tú escuchas su palpitar. Me, when I was preparing this message, yo cuando estaba preparando este mensaje, I got jealous. Yo me puse un poquito celoso. I want to be on Jesus like that. Yo quiero recostarme sobre Jesús como lo hizo Juan. I want to hear his heartbeat. Yo quiero escuchar su palpita. But then I wasn't jealous anymore. Pero entonces ya no estaba celoso nomás. Because one day I will be able to feel. Porque un día sí lo voy a poder escuchar. And one day you all will be able to feel that too. Y un día todos nos vamos a poder experimentar. John gave up everything that he knew. Juan dio todo lo que él sabía. He gave up everything that he knew how to do. Dejó todo lo que él sabía hacer. He gave up everything that he had. Dejó todo lo que él tenía. Just to follow Christ. Para seguirle a Cristo. John was a man that truly loved Jesus. Juan era un hombre que verdaderamente amaba a Jesús. And in the end, y al fin, he was given Mary, his mother. Él dio María. Now see, I can relate to this. Yo puedo relacionarme con esto. And I'm sure a lot of us can relate to this. Yo sé que muchos de nosotros podemos relacionarnos con esto. There have been times in my life, había momentos en mi vida, where I didn't have everybody in my family that could have been there for me. Donde yo no tenía todos mis queridos que pudieran estar ahí por mí. Especially in my teenage when I was a rebel. Especialmente en mi juventud cuando era un poquito rebelde. I needed that, you know, that firm hand. Yo necesitaba esa mano firme. Fuerte. And mommy and daddy weren't always there. Y mi madre y mi padre no estaban siempre ahí. So what did God do? So, ¿qué hizo Dios? He gave me other people. Él me dio otra gente. This is going to be your spiritual mother. Esta va a ser tu madre espiritual. These are going to be your spiritual fathers. Estos van a ser tus padres espirituales. You're going to grow up with these people. Y tú vas a crecer con esta gente. And you're going to grow knowing me. Y vas a crecer reconociendo quién soy yo. That's what God does. Eso es lo que el Señor hace. He never leaves you alone. Él nunca te deja en paz. Even when physically you're alone. Aunque estás físicamente solo. He's not going to leave you alone. Él no te va a dejar solo. Who here believes that? ¿Quién cree en eso? Who here can give God the glory for that? ¿Quién puede dar al Señor gloria por eso? Who here can thank the Lord above that he did not leave us alone? ¿Quién puede dar al Señor gracias por eso porque no nos dejó solo? Are we worthy of his presence? ¿Somos dignos de su presencia? We're not worthy of anything. No somos dignos de nada. But he gave it to us anyway. Pero él no lo dio aún así. Because he didn't want to leave us alone. Porque no lo quería dejar. That's how much I know that God loves us. Por lo tanto, yo sé que Dios nos ama tanto. That even though we didn't deserve it, aunque nosotros no lo merecíamos, he didn't want to leave us alone. Él no lo quería dejar solos. Knowing that if we were alone, reconociendo que si nosotros estuviéramos solos, we weren't going to make it. No íbamos a alcanzar o llegar. Or even furthermore, we would not even be here. O aún más, no estuviéramos hoy aquí. Amen. Who was Mary? ¿Quién era María? Let's talk about who Mary was Vamos and what she represented. A María lo que representaba. Mary loved and trusted in God. María amó y confiaba en Dios. She believed in God before she was pregnant. Ella confió en Dios aún antes de ser embarazada. And even after she was pregnant. Y aún después de su embarazo. She held on to God. Ella agarró firmemente de Dios. She endured ridicule and embarrassment. Ella sufrió los rechazos, la burla de las personas. Because remember, in Bible times, porque recuérdate en el tiempo de la escritura, if you were pregnant, not married yet, si era embarazada y no era casada, forget about it. Olvídate.
See, we laugh about that, we smile about that now. No, nosotros sonreímos y nos reímos de eso ahora. But get into the word and get into what they used to do to those people. Pero entramos la palabra y entramos lo que ellos hacían a esas personas. That's not funny. Eso no es algo chistoso. If anything, you say ouch. Aún más tú puedes decir ouch. Or maybe you don't say anything because you're dead. O no diga nada, o no dice nada porque ya está muerto. She was called this, she was called that, she was seen as low as dirt. Ella fue llamada esto y lo otro, y ellos lo miraban como si era la tierra, más bajo que la tierra. But she took it because she believed in what God was doing. Pero ella lo aceptó todo esto porque sabía lo que Dios estaba haciendo. Did she know what God was doing? Maybe not. Ella sabía lo que Dios estaba haciendo, probablemente no. But God works with all of us that way. Pero Dios trabaja con todos nosotros así. We don't know what God is going to do with us. No sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros. But we know that He's doing something. Pero sabemos lo que está haciendo algo. And if we work based on that, y si trabajamos a través de eso, you know what that's called? Tú sabes lo que eso se llama. Faith. Fe. Mary was faithful. María era fiel. And I guess that's why, you know, Catholics, they worship her. Y probablemente yo pienso eso es la razón por qué los católicos lo adoran. I mean, I get it. All right, she did a lot. She had that sacrifice. Pues lo entiendo. Ella hizo mucho. Ella hizo ese sacrificio. But you see, I'm not going to worship her. Pero mira, yo no lo voy a adorar a ella. Because my salvation came from Jesus. Porque mi salvación vino a través de Jesús. Mary was a woman of integrity. María era una mujer de integridad. She put God's work, ella puso el trabajo de Dios, before anything else, más primero que cualquier otra cosa. And she put her purity and her holiness, she held on to that. Y ella mantuvo su pureza y su santidad. Understand that, entienda que, even after marrying Joseph, aún casándose con José. It's in the Bible, the book of Matthew chapter 1, the last verse. Está en la palabra en Mateo, el último versículo. Even after she married Joseph, aún después que se casó con José, she did not get intimate with her husband. Ella no era íntimo con su esposo. Why not? ¿Por qué no? Because she knew. Porque ella conocía. If she did, si lo hacía, she would have defeated the purpose. Ella iba derrumbar, destruir el propósito. She would not be known today. Ella no iba a ser conocida hoy. As the Virgin Mary. Como la Virgen María. If she was intimate with her husband before Jesus was born. Si era íntimo con su esposo antes que Jesús fuera nacido. So understand that Mary, this is the kind of person Mary was. So entienda que María, esto fue el tipo de persona que ella era. And this is something that we need to apply to our lives. Eso es algo que nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. She put her needs and her wants aside. Ella puso su necesidad a un lado. Just like we need to put our needs and our wants aside. Como también nosotros tenemos que poner nuestra necesidad, lo que nosotros queremos, a un lado. And give in to what God is trying to do in our life. Entregarnos a lo que Dios quiere ser en nuestra vida. This was the kind of person Mary was. Eso era la tipo de persona que era María. She was willing to sacrifice. Ella estaba dispuesta a sacrificarse. She was willing to obey. Estaba dispuesta a obedecer. No matter what she took. No importando lo que ella sufrió. She was willing. Ella estaba dispuesta. And she did it. Y ella lo hizo. Now before I explain John and Mary. Ahora antes que explico a María y Juan. I had said that John and Mary, they were joined together. Yo dije que Juan y María fueron juntados juntos. But let me tell you that it was not a coincidence. Pero déjame decirte que no era una coincidencia. It was not a coincidence that Mary was joined to John. No era una coincidencia que María fue juntado a Juan. In that mother-son relationship. En esa relación de madre y hijo. And let me tell you why. Y déjame decirte por qué. If you want to follow along. Si tú quieres seguir conmigo. I'm going to read from the book of 1 John. Voy a leer de la palabra primera de Juan. Chapter 4. Capítulo 4. Verses 15 and 16. Versículos 15 y 16. I'll read it first in English and then I'm going to read it in Spanish. Lo voy a leer primeramente en inglés y entonces en español. These are powerful verses. Estos son versículos poderosos. And they are the answer to the question. Y ellos son la contesta a la pregunta. Why were Mary and John joined together? Porque Juan y María eran juntados.
It's in 1 John chapter 4. That's where I'm reading. Primero de Juan capítulo 4, ahí estoy leyendo. 15 and 16. It says, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. And he who abides in love abides in God, and God in him. En español. In Spanish. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Understand that it was not a coincidence that they were joined. Entienda que no fue una coincidencia por cual fueron juntados. John loved Jesus. Juan amaba a Cristo. Because he loved and had faith in Jesus. Porque él amaba y tenía fe en Jesús. God was in him. Dios estaba en él. Mary loved Jesus. María amó a Jesús. She loved God. Ella amaba a Dios. So God was in her. So Dios estaba en ella. And here in these verses, y en estos versículos, it says that if you love God, then God lives in you. Que si tú amas a Dios, Dios vive en ti. Now, what are we supposed to do? Ahora, ¿qué estamos supuestos a hacer? We need to join with others that love Christ too. Tenemos que juntarnos con otros que aman a Dios también. What Jesus was doing with Mary, lo que Dios, Jesús estaba haciendo con María, he was telling Mary, lo estaba diciendo María, I give you John because God is in him. Yo te entrego a Juan porque Dios está en él. He told John, I give you Mary because God is in her. Le dijo a Juan, yo te entrego a María porque Dios está en ella. And when you have, what does the Bible say? When there are two or three. Y la palabra dice lo que, cuando hay dos o más reunidos. There he is. Ahí está él. So what Jesus was doing, so lo que Jesús estaba haciendo, was making the presence known in Mary and John. Es reconociendo la presencia de Dios a través de Juan y María. Just like with us. Como lo hace a través de nosotros. He wants us to gather together. Él quiere que nosotros nos juntamos. In his name. En su nombre. Why? ¿Por qué? Because there is his presence. Porque ahí está su presencia. Gloria a Dios. Bendito Dios. Poderoso Dios. God wants to surround you with people. Yo quiero arrodillarte con gente that he lives inside of. En cual él vive adentro de vosotros o ellos. Because if you are surrounded by people he lives inside of. Porque si tú estás rodeado de gente que en cual él vive, you're surrounded by his presence. Tú estás rodeado por su presencia. So I take my pastor. So yo cojo mi pastor, pastor, por favor. My pastor is a man of God. Mi pastor es un hombre de Dios. He loves God. Él ama a Dios. So God is in his heart. So Dios está en su corazón. So I take my pastor. So yo cojo a mi pastor. So because I love God too. Porque yo amo a Dios también. And I want to feel God's presence. Y yo quiero every time sentir la presencia de Dios cuando siempre estoy con mi pastor. My brother Cheche. Mi hermano Cheche. He loves God. Él ama a Dios. He loves Jesus. Él ama a Jesús. God is in him. Dios está en él. So I surround myself with him. So yo me rodeo con este tipo because de I want to feel God's presence every time I'm with him. De Dios. You wanted to get some Spanish out of me? Get some Spanish out of me right now. ¿Quieres coger un poquito de español a través de mí? Escúchame. Even in preparing this message, I couldn't say it in English. Aún preparando este mensaje, no lo pude decir en inglés. Because it was just so beautiful. Porque era tan precioso en español. En tu presencia hay gozo. In your presence there is joy. Hay paz. There is peace. Hay promesa. There is promise. Hay propósito. There is purpose. Hay amor. There is love. Y no hay un amor como el amor and de there Dios. Is no love that comes from God. No hay hambre. There is no hunger. No hay sed. There is no thirst. Porque en tu presencia. Because in your presence. Tengo todo lo que I necesito. All that I need. That is why I surround myself. Por eso cuando yo me rodeo. With people of God. Con gente de Dios. Because in en esto, I feel God's presence. Yo siento la presencia de Dios. And though I struggle, y aunque yo puedo estar pasando por problemas, I still feel his peace. Yo todavía siento su paz. I still feel the joy. Yo siento su gozo. He reminds me his grace is sufficient. Él me recuerda que su gracia es suficiente.
solamente solo. Porque Dios está contigo. Y tu presencia es el cielo para mí. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Tu presencia es el cielo para mí. When you come to church, cuando tú vengas a la iglesia, you praise with other people of God. Tú adoras con otra gente de Dios. So when I come to church, so cuando yo llego a la iglesia, it's like heaven to me. Es como el cielo para mí. Because His presence, porque su presencia está aquí. And if you come here, y si tú llegas aquí, and you love God, y si tú amas a Dios, you will feel His presence. Tú vas a sentir su presencia todo el tiempo. God bless you all. A Marcos capítulo 15 del 33 al 34. Cuando lo tenga puede decir amén. 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 Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a repetirlo otra vez porque en el lenguaje no me salió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le voy a pedir a mi madre y al ángel de la iglesia que me lleven en oración. Padre Santo, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por estar aquí. La vida y la vida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y la tuya en esta hora, Señor. Úsalo como un instrumento. Oh Padre, Dios de la gloria, para suplir la necesidad de cada uno de cada corazón. Y que esa palabra, Dios mío, llegue hasta lo profundo de cada corazón. Glorifícate, Señor. Nosotros nos encargaremos de darte a ti toda gloria y toda honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Amado hermano, quisiera empezar en esta noche mi reflexión en aquella palabra, diciendo que yo tener esta palabra en este día no es una coincidencia. Pues siento que Dios me estaba preparando para dar esta palabra. Y estábamos discutiendo la predicación del pastor que dio esa noche. Y el pastor dio la predicación de quién es que reina en tus lugares altos. Aleluya. Y estábamos discutiendo esa predicación y cómo nos había hablado Dios a través de esa predicación. Y estábamos hablando de diferentes personas de la palabra que tenían a Dios en sitios altos en vez de su situación o sus circunstancias. Hasta que llegamos a la persona de Jesús. Y de momento llegamos a la persona de Jesús. Y yo le pregunté a los muchachos, cuando Jesús en la cruz del Calvario grita, o dice, cuando Dios en la cruz del Calvario, ¿cómo nos enseñó a nosotros? ¿Con qué palabra? De las siete palabras que dijo a Jesús, ¿cuál fue la palabra que describió o puso a Dios en un lugar alto en medio de su situación crítica? Y los muchachos comenzaron a decir que esto, que lo otro, ¿verdad, hermano? ¿Te acuerdas? Y fueron todo bien interesante. Pero no me, no,
en un clamor, en un clamor. La dice en un clamor, no importando en la circunstancia que estemos. Yo les voy a decir, por qué me relaciono. Mira, cuando a mí me operaron el pie, que me pusieron un plato ahí con 7 tornillos, mi madre, antes que yo entrara a la sala de operación, me dijo: oye, no llores después que te salga de la operación. Y yo dije, ay, mamá, te voy a llorar yo. Tenía 17 años y el doctor no sabía qué hacer conmigo. Oye, pero mira, viene y termina la operación, me ponen en la sala de recuperación, y cuando yo me levanto, que tengo todas esas cosas encima de mí, todas esas máquinas encima de mí, miro alrededor de mí y no veo a nadie. Y la morfina, ya tú sabes, haciéndome sentido. Comienzo a llorar ahí, a llorar como un bebé. En medio de esa sala de recuperación, y la nurse viene donde mí dice, me dice: Roberto, ¿qué es lo que te pasa? Ay, mi amado, dame al doctor. Tráeme al doctor y tráeme a mami, porque mami, en esa circunstancia, yo verla, me iba a traer una sensación de apoyo, de alivio. Y el doctor, porque él era el que me hizo toda esa cuestión, y él sabía si algo estaba sucediendo mal. Pero Jesús, óyeme, pero Jesús, en esta ocasión, no pudo llamar a su madre, porque su madre en esta ocasión no pudo hacer nada por él. Y no pudo llamar a los grandes gobiernos, porque el mismo Pilato se lavó su mano y dijo: hagan lo que quieran con él. Jesús no tuvo otra alternativa, no tuvo otra persona que clamar, más que la persona que él siempre se acostumbraba a clamar. Cuando hizo cualquier milagro en la palabra, siempre se lo presentaba delante de Dios antes de hacer el milagro. Siempre ponía a Dios en alto en su vida. Y en esta ocasión hizo lo mismo. Vio que todo alrededor estaban mirando. Vio que nadie venía. A nadie. Estaba una soledad tremenda en esa cruz colgando. Con ese dolor. Con esa desesperación que había en el cuerpo. Con el sol caliente encima de él. No tenía a otra persona con qué clamar. Y dijo: Señor, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es importante, hermanos, que nuestras preguntas difíciles en la vida, cuando nos encontremos en situaciones difíciles en nuestra vida, es importante que tú sepas a quién debes clamar. Es importante que nosotros tengamos por seguro y sea la primera persona que vayamos en un tiempo de soledad. Él tiene la respuesta correcta. Él es el que te puede ayudar en tus circunstancias. Él es mejor que cualquier consejero, mejor que cualquier doctor, y él hace milagros y tiene poder de hacer cualquier cosa que tú le pidas en el nombre de Jesús, de acuerdo a su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Pero hay que saber, amados hermanos, a quién es que tú le clamas en tus momentos terribles, en tus momentos pesado, en tus momentos de soledad. ¿A quién
momento de desesperación creemos que estamos solos. Sí. Hay muchas cosas en la vida que se nos presentan a veces cuando muere un hijo. Nos sentimos solos. Cuando nos abandona un padre, nos sentimos solos. Cuando nos dicen que hay un cáncer terminal en nuestro cuerpo, nos sentimos solos. Cuando perdemos el trabajo, nos sentimos solos. Cuando hay circunstancias que nosotros no podemos controlar en nuestra vida, nos sentimos solos. Y no sabemos qué hacer. Y nos desesperamos. Y buscamos una respuesta en las cosas de la tierra. Cuando tu respuesta siempre, 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 siempre se encontrará en Dios mío, Dios mío. Aleluya. Eso es lo que Jesús estaba enseñando en esa cruz del Calvario. Eso fue lo que nos estaba diciendo cuando dijo estas palabras. Que se estaba muriendo. No tenía remedio. No tenía solución su problema. Su problema hasta ahí llegó. Se sentía solo. Se sentía abandonado. Y por eso clamó al lugar alto para pedir su socorro. El pastor nos decía, lo que controla tu lugar es alto. Óyeme, lo que controla tu lugar es alto, controla tu vida. En el caso de Jesús, Dios controlaba su lugar alto. Él no tenía a ninguna otra persona con quien clamar. Clamó a la persona que él tenía en alto. Bendito Jesús. Quizás. Solamente vengan conmigo a ese tiempo. Mientras Jesús estaba colgando esa cruz. Un silencio tremendo. Solamente se oía quizás los gemidos o las quejas de los que estaban siendo crucificados. Imagino que había un silencio tremendo. Y en medio de ese silencio, Jesús como que respira profundo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso fue que Dios realmente lo dejó solo? ¿Acaso fue que el Dios que nosotros le servimos tornó su mirada de Jesús? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Ustedes me dicen que sí? Que el Dios que yo le sirvo en mi momento más difícil de mi vida me va a tornar su mirada de mí. Que el Dios que yo le sirvo en mi momento de pecado, en mi momento de estar perdido en un lodo cenagoso, hoy no me va a dar la mano, sino que me va a dar la espalda. Todas estas enseñanzas que dicen que Jesús, que Dios se volteó de Jesús, que volteó su mirada de Jesús, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Dios que yo le sirvo le tornaría su mirada a su Hijo, la perfecta y divina sacrificio en ese momento? No lo puedo creer, mira, pues tú sabes por qué, porque en Juan capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre somos uno. Hey. No lo puedo creer, óigame, no lo puedo creer, porque en Juan capítulo 16, 32 dice,
dice, mirad, la hora viene y ya ha llegado en que serás esparcidos cada uno por su lado y me dejarás solo y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No puedo creerlo. No puedo creer que alguien me vaya a decir a mí que Jesús en su momento más crítico, que Jesús en su momento más débil, que Jesús en su momento más agonizante, que Dios torne su mirada de él. Imagínate que yo predicando, torne mi mirada hacia aquí y le predico a la pared. Imagínate que ustedes están mirando mi espalda cuando yo estoy predicando. ¡Posible! Dios, la palabra nos dice en 2 de Timoteo 2:13, y si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede degradarse a sí mismo. So, hermanos, yo no sé en qué problema tú te encuentres. Yo no sé en qué circunstancia usted está. Yo no sé si has pecado y tú has creído que Jesús ha volteado su mirada de ti. Pero eso no es lo que me enseña la palabra. Dios no tornará su mirada de ti. Dios no te dejará solo. Pero en nuestra humanidad, porque sabemos que Dios, que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Amén. Entonces, en nuestra humanidad, óyeme el secreto, oye el secreto. En nuestra humanidad, en la humanidad de Cristo, estando colgado allá arriba por tantas horas, esperando una muerte amarga, en su humanidad gritó su humanidad al Señor, diciendo, Padre, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hoy les vengo a decir a ti, tú quizás antes de este día viniste a la iglesia con esas mismas palabras. Señor, he pecado, ya tú no me quieres. Señor, he hecho lo que me dé la gana, ya tú me echaste para el lado. Señor, mira, ya yo he perdido el respeto, mira, ya yo estoy perdido. Ya tú te volteaste de mí, ya yo no soy nada, ya tú te olvidaste de mí. Pero Dios no puede degradarse a sí mismo. Y aunque tú seas infiel, Él sigue siendo fiel. Amén. Él sigue siendo fiel. Amén. Es tiempo que sepamos. Es tiempo que entendamos. No importa la circunstancia en que tú te encuentres, que Dios estará con nosotros. Porque sin Él no podremos llegar. Sin Él, Jesús no podía llegar a la meta de cumplir ese sacrificio. Si Dios lo hubiera dejado solo, Él no hubiera podido hacerlo. Él no hubiera podido decir, he terminado, ni hubiera podido resucitar, ni hubiera podido hacer nada de lo que hizo después o durante, porque necesitaba que en cada momento de su vida
en cada momento de su vida, especialmente en su momento crítico, en esa cruz del Calvario, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él necesitaba saber. Era una pregunta a Dios para que Dios le haga ser claro en ese momento que él, su promesa nunca falla. Y él nunca jamás. ¡Aleluya!